¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. Eh, pues ya eh, estamos eh, prácticamente en abril ya terminando todo el tema de las declaraciones de personas físicas. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que nos sorprendió eh, al inicio de este año, de este 2024, particularmente a las personas morales eh, que todavía no tributan en el régimen de flujo de efectivo, que serían las personas morales que tributan en el régimen general de ley, eh, porque el cambio que tuvimos en este año fue en materia de la declaración del impuesto al valor agregado como ustedes saben eh, desde hace algún tiempo el SAT eh, pues ha estado, tiene las, en dos plataformas eh, las obligaciones, la forma de cumplir con las obligaciones mensuales en materia de retenciones, en materia de pagos provisionales, pagos definitivos, tenemos la nueva plataforma eh, donde pues hasta el año pasado venían los pagos provisionales de ISR, las retenciones de IVA, las retenciones de salarios de asimilados y tenemos la vieja plataforma donde hasta el año pasado teníamos ciertas retenciones de, bueno, más bien las retenciones de ISR y eh, el impuesto al valor agregado. Eh, estábamos hablando del régimen general de ley, personas morales que tributan en este régimen, las cuales calculan su impuesto sobre la renta, pues básicamente sobre las facturas emitidas, las facturas recibidas, eh, no tanto sobre lo cobrado o sobre lo pagado, solo de manera excepcional consideran algunos... Eh, Importes cobrados o pagados dependiendo del tipo de persona moral o dependiendo del tipo de gasto de que se trata, pero la regla general son CFDIs emitidos y CFDIs recibidos. Pues resulta que este año eh, la obligación del impuesto al valor agregado se pasa a la nueva plataforma, a la plataforma donde venía el cálculo del ISR, el cálculo de las retenciones de IVA y las retenciones solo de ISR salarios, y ahora ya incluye el impuesto al valor agregado. Eh, nosotros ya estábamos acostumbrados en materia de ISR, que pues de hecho el SAT ya precarga la información de los FDIs emitidos y nos propone los ingresos que debemos declarar. Toda esta información la obtiene con base en los FDIs emitidos por el contribuyente. No necesariamente los ingresos que vamos a declarar van a ser exactamente los que vienen en los FDIs que, con, que tiene el SAT emitidos en ese, en ese mes. Hay muchas situaciones por las cuales eh, los ingresos que vamos a declarar pues eh, tienen, pueden variar respecto a los ingresos que nos propone el SAT. De hecho, el SAT tiene dos pestañas, dos, dos botones, uno para agregar ingresos adicionales y otro para agregar, para disminuir ingresos en el mes. Me parece que incluso esos dos botones están un tanto limitados. Porque, por ejemplo, si por alguna razón eh, yo no he podido facturar eh, y tengo que incluir ingresos adicionales a los que tiene el SAT, que no están incluidos, que no se han facturado por alguna razón, eh, no, no hay, un, no hay una, una razón de las cuales me propone el SAT, porque el SAT me propone ciertas razones para agregar ingresos, no hay una razón que diga, oye, oye este, eh, quiero agregar ingresos no incluidos en el prellenado como antes sí venía, ahora ya no lo incluye. Entonces, sí está muy limitada las opciones para agregar ese tipo de conceptos. Pero bueno, así nos hemos venido manejando en el ISR, en la nueva plataforma, donde la nueva plataforma, lo que distingue en gran medida a la nueva plataforma, es que en esta nueva plataforma la información ya viene precargada. Vienen precargados los ingresos. Eh, que el SAT considera que debemos declarar con base en los FDIs emitivos, emitidos, viene precargada la información de, los, eh, de las retenciones, de los salarios, que pues eso los obtiene de los FDIs de nómina. Inclusive ahí me parece que, que el, el, la, la plataforma es correcta porque me propone la cantidad de ISR retenido, pero me da oportunidad de poner la cantidad que yo creo que es conveniente y pues declarar lo que yo quiero, lo que yo creo que es lo correcto que eso me parece mucho más flexible. Y eh, viene también, eh, y en el caso de las retenciones de IVA, y si no, ahí me da absoluta libertad para capturar eh, todo, y, y de, de hecho me pide el detalle de la fuente de las retenciones, ¿no? ¿Cuál es la base para la fuente de las retenciones? Si son pagos de, de servicios profesionales, arrendamiento, autotransporte, comisiones, etcétera. Pero bueno, nos sorprende entonces eh, en 2024. Con la situación de que ahora ya incluye eh, la declaración del IVA en la nueva plataforma, pero lo más importante es que ya incluye la precarga de la información base del IVA, es decir, ya incluye eh, los, los actos o actividades que lo que coloquialmente muchas veces erróneamente llamamos ingresos para efectos del IVA y eh, ya incluye también eh, la base del IVA acreditable, o sea, los, el importe de los, de los gastos que yo hice que están sujetos a IVA y que me producen un IVA acreditable. El problema que se da en la práctica es que, pues, obviamente el contador Hacemos, los contadores hacemos nuestros papeles de trabajo y nosotros pues llegamos con base en lo que tiene el programa de bancos, el programa, perdón, el, el, el movimiento bancario, no el programa, el movimiento bancario, la cuenta de bancos con base en las entradas al, 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 a la cuenta bancaria o las salidas de la cuenta bancaria, pues muchas veces nosotros con base, de hecho así debe ser, nosotros determinamos con base en esa información eh, cuál es la información base del IVA. De hecho, no nada más eh, la información base del IVA, pues necesariamente genera un flujo de efectivo en bancos. La mayoría de los movimientos sí, hay movimientos que no necesariamente eh, eh, se van a ver reflejados en el banco y sin embargo eh, sí producen impuesto al valor agregado o el momento en el que se que generan un movimiento en el banco no es cuando juegan para efectos del IVA. Les pongo un ejemplo: si ustedes cobran con tarjeta de crédito, eh, ¿qué es lo que dice la ley del IVA? pues que la operación se considera cobrada cuando yo acepto la tarjeta de crédito, no así en el momento en el que el banco me deposita el dinero del uso de la tarjeta. Entonces, si por ejemplo yo tengo ventas de los últimos días del mes que cobré con tarjeta de crédito, pues esas ventas yo las tengo que declarar en el mes como parte de los actos o actividades del mes. Y en todo caso, cuando el banco me pague, me deposite el, el, el dinero que mis clientes me pagaron con tarjeta de crédito, que lo va a hacer. Seguramente los días, los primeros días del mes siguiente, pues ahí ya no serían eh, objeto del IVA, a pesar de que entraron a la cuenta bancaria en, 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 el, en el mes 2, digamos. Y ahí no jugarían para el IVA porque jugarían para el IVA en el momento en que yo acepté la tarjeta. Entonces, sí es cierto que la mayoría de los movimientos vienen del movimiento del flujo bancario, pero hay varias partidas que no necesariamente coinciden con, con, el, con el flujo bancario, por lo menos no en el mismo momento, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues resulta que yo hago mis cálculos del impuesto al valor agregado, tomando en consideración todo lo que establece la ley del IVA y demás, y luego pues con base en los movimientos eh, bancarios y con toda la información que estoy manejando. Llego a una cantidad de actos o actividades base del IVA y a, a eh, operaciones pagadas que generan IVA acreditable y con eso yo determino la cantidad de impuesto al valor agregado por pagar. Pues resulta que a partir de enero de 2024, cuando llego a hacer mi declaración, pues resulta que el SAT ya tiene los, unos datos que no necesariamente van a coincidir con los míos. Y esto me pone en problemas porque ya estamos presentando la declaración y no crean que la declaración en el IVA tiene eh, posibilidades de mover los datos. O sea, los, las, los valores que me propone la autoridad. Eh, no se pueden modificar y los tengo que, eh, que, que respetar. O bueno, más bien no tengo, tengo que resignarme más bien a, a declarar en esa medida. Entonces, pues muchas veces me dan diferencias de impuesto al valor agregado por pagar, que pues obviamente tengo que, que liquidar. En su caso, eh, ¿tengo que liquidar o, o, o tengo que ver qué voy a hacer? Porque definitivamente el cálculo pues, eh, puede no estar correcto. ¿Qué es lo que motiva eh, que las diferencias, eh, que, que existan diferencias entre los papeles de trabajo del contribuyente y los datos que propone la autoridad? Pues nuevamente nuestro dolor de cabeza de hace ya tiempo, los comprobantes fiscales digitales. El SAT está obteniendo esta información de los FDIs eh, emitidos eh, con método de pago PUE y de los FDIs, eh, bueno, emitidos o recibidos con método de pago PUE y de los FDIs con método de pago PPD, pago diferido o en parcialidades, pero que tienen un complemento de pago cuya fecha de cobro o pago es del mes que está sujeto a declaración. Entonces, hoy por hoy tenemos que tener mucho cuidado con eh, pues la recepción y emisión de comprobantes. Es algo que ya veníamos señalando desde hace años, eh, pero hoy por hoy sí se vuelve medular. Porque de no atender esta situación, el contribuyente va a tener diferencias entre lo que tuvo que haber pagado para IVA y lo que le propone el SAT, que pues obviamente o le generan un pago en exceso o le generan aclaraciones o le generan eh, declaraciones complementarias eh, que van a ser pues muy difíciles de corregir si no corrige primero el tema de los FDIs emitidos y de los CFDIs recibidos. Pues ese va a ser el tema de nuestro tema del día de hoy. Bueno para Abordar este tema. Le damos la bienvenida a esta a su casa al maestro en contaduría José Julio Solís García. Bienvenido, gracias. Julio. Gracias, gracias por estar sí, es aquí. Es un placer. Eh, pues Julio, bienvenido otra vez a esta a tu casa. Muchísimas gracias. Pues eh, los contadores están vueltos locos eh, porque no, no las, las, los datos que vienen precargados en la declaración del IVA. Que esto ya era algo que yo venía advirtiendo hecho el año pasado. Yo les decía, si ya tenemos el complemento de pago ya mejorado, porque este, con la versión, con el CFDI versión 4 y con los datos ya de los impuestos trasladados en el CFDI versión 4, el complemento de pago del CFDI versión 4, pues ya la autoridad tenía todo para, para precalcular nuestra declaración del IVA. De hecho, ya lo estaba haciendo en el régimen simplificado Exacto. de confianza. Eh, no teníamos por qué sorprendernos. O sea, era algo que ya se veía venir pues hace un año, eh, pero, yo no, pero la sorpresa de todas maneras continúa. Este, yo he recibido así mensajes de cuando al principio del año se dieron cuenta que había cambiado, bueno, vueltos locos. Y creo que es algo que apenas estamos todavía asimilando. Yo te voy a decir, yo tuve, por ejemplo, enero, sin problemas, así perfecto, todo, todo coincidía. Yo creo que tuvimos, apenas estábamos regresando de vacaciones y a lo mejor toda la gente estaba como muy preocupada por cumplir con todo y nos coincidió todo. Pero ya febrero ya fue el caos porque ya empezamos a tener problemas. Muchos, problem Obviamente, muchos problemas son eh, pues por la falta de control en la emisión y recepción de comprobantes ¿no? y hay otros problemas que hay problemas también en casos que se complican eh, cuando hay moneda extranjera de por medio porque pues tú depositas y dices, pues mi tipo de cambio es este y no sé por qué, el proveedor dice que el tipo de cambio es otro y entonces ahí empiezan las inconsistencias a veces, ¿no? También, o sea, puede haber errores en el llenado del tipo de cambio, por ejemplo, y en los complementos de pago y ahí puede eh, generar diferencias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esta es la situación que está prevaleciendo en este momento, el formato no permite modificar dato alguno, o sea... Te dice actos o actividades pagados, actos o actividades cobrados, entre comillas, y no puedes moverlo. O sea, es, es lo que te propone y se acabó. Es un formato muy cerrado. Obviamente, siempre tendemos los renglones comodines uh -huh. de diferencias, ¿qué? Este, diferencias, eh, dif otras diferencias a cargo y sí. otras diferencias a favor, que es lo que a lo mejor podríamos utilizar para declarar temporalmente y después, mientras corregimos los comprobantes. Pero lo cierto es que, eh, pues, es, 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 es una situación que se está complicando para todos porque el flujo de comprobantes, pues, no es el correcto en general, o los tiempos para los comprobantes no es el correcto. A mí lo que me pasó en este caso fue que, pues, sí, te, sí teníamos ya los comprobantes, pero ¿qué pasó? Los hicieron después de los primeros cinco días. Y entonces, aunque sí tenías los comprobantes, finalmente la situación ya estaba corregida a la fecha de presentación de la declaración. La plataforma del SAT no tenía precargados todos los comprobantes ya incluso los los que se hicieron eh, en el mes posterior y entonces pues todo esto genera un problema para declarar el impuesto al valor agregado no sé qué quieras comentar, y dices en este sentido. Bueno, eh, digo nada más para, para comentar, tiene razón respecto a que eh, era algo que no lo tenía por qué tomar de sorpresa eh, los que eh, tienen recicos, y la gran mayoría de, este, de contribuyentes, personas morales en México, sino es que el 98% de los contribuyentes en México son recicos el día Oye, de hoy. Pero yo tengo una duda en eso. Ese es el discurso que te oficial. Pero, ¿por qué entonces tuvimos tantos problemas para la declaración anual del régimen general? <laughs> si se supone que es este pues un universo mucho menor. Y sin embargo, fue muy complicado presentar las declaraciones anuales de personas morales. Todavía estos días de ayer en cierto tenía muchos problemas, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que eh, hay que hacer varias, eh, varias adecuaciones. Eh, como yo lo comenté en alguna ocasión en, bueno en la revista. Que por cierto, voy a hacer otro comercial. Eh, en la revista este, estamos nuevamente con un nuevo artículo que es de la Declaración Anual de Personas Físicas. Por favor, cómprenlo. Este ya. Entonces, lo que, yo, lo que yo decía es que tienen que hacer un, un trabajo previo antes de empezar a hacer cualquier declaración, inclusive la de los pagos provisionales. ¿Y cuál es ese trabajo previo? Hacer varias conciliaciones. Todo el tiempo hemos he platicado que conocíamos la conciliación fiscal contable. Bueno, ahora hay que hacer una conciliación ¿Bancaria? fiscal informática y bancaria. <laughs> o sea, es un trabajo que pudiera, para ser titánico, pero una vez que ya tienes una metodología, lo haces. Pero hay muchos problemas, efectivamente, desde el anual, precisamente porque no hicieron no tiempo y la base de datos del SAT no se actualiza en tiempo real. Ese es un problema muy que nos afecta a todos. O sea, la base de datos del SAT se, es muy lenta para actualizarse. Así es. cualquier corre, Bueno, una corrección de los 12 pagos provisionales, porque tuvieras CFDIs cancelados, por ejemplo. ¿Sí? te lleva meses, o sea, no te lleva días ni semanas, te lleva meses. Entonces aquí el tema es... Que dicen, ay, ¿por qué lo dejaron al último momento? No, no es tan sencillo no. eso, no es una situación tan, tan de. es culpa del contador, no, no es cierto. La base es lenta para actualizar. Si cualquier cambio que hagamos en enero de los, por ejemplo, de los pagos provisionales de 2023, pues es como hilo de media, ¿no? Se va a febrero, a marzo, entonces hay que corregir todos los dos meses. Es. Y para que el SAT reconozca el cambio de enero, tenemos que esperar días, y luego para que reconozca el de febrero, otros tantos días, y así sucesivamente. Hasta llegar a diciembre. ¿Por y eso qué? es sin pago, ¿eh? Ajá, porque eh, el, el, el formato del anual, pues jala todos los datos de las declaraciones mensuales. Entonces, sí es un problema que se actualice tan lentamente la base de datos del SAT, ¿no? A todos nos afecta mucho y no es una responsabilidad única de por qué no lo hicieron en su momento. No. El flujo de, de, de operaciones es, es diverso, ¿no? Es, es, es complejo. Sí, mira, de hecho, la labor del contador es verdaderamente eh, loable. Porque pues hace todo lo que tiene que hacer en su momento, pero hay cosas que él no puede controlar este, en ningún momento. Y más si, por ejemplo, las áreas como, eh, que puede haber en una empresa, puede haber un área de facturación y puede haber un área de contabilidad, y ambas están separadas. Hablé de ese caso, y no se comunica por la razón que sea, pues ahí puede haber problemas. Pero hay una que es más fácil eh, y, que, y que ocurrió sin que tuviéramos esa complicación. En el área de recursos humanos, en el mes de febrero se da cuenta que los CFDIs de nómina sí había que corregirlos, ajustarlos. Tenías hasta el 28, bueno, en este caso hasta el 29 de febrero para modificarlos y los modificaron. Y tú querías hacer la declaración con la nueva este, este, verificación de CFDIs de nómina, no tenías la información real, ¿por qué? Porque la página del SAT no lo volvía a tener. Ahora, o sea, a pesar de que tuvimos hasta febrero y cumplimos en tiempo, ¿sí? y el SAT tuvo un mes. Para actualizar los datos que se corrigieron con base en las opciones que tenemos en términos de las reglas de resolución miscelánea, es. no lo logró no logró actualizar las, los datos. Y estamos hablando de los FDIs únicamente de nómina, que pudieran haber sido hasta el mes de, fe, de, de marzo mismo también, Ajá. esas cancelaciones o esas modificaciones. Pero bueno, le hicimos caso y lo hicimos en febrero. ¿no? Sí, entonces sí, el contador de verdad eh, hace una labor titánica en muchas ocasiones y hay que este, hacer esa mención de que no es culpa del contador lo que está pasando en este momento en el portal. Respecto a la declaración del IVA, una de las características que tienen que tener los contribuyentes, y la sabemos, es que el contribuyente tiene que determinar por sí mismo si sus contribuciones eh, podrían resultar algo raro. O sea, la autoridad tiene toda la información, la autoridad tiene todo y lo único que tengo que hacer es una autodeterminación, y esa la da como correcta, la da como cierta. Pero no lo puedo hacer en este nuevo formato. Está muy limitada la, la pues, obligación y, y, y derecho de autodeterminación de las contribuciones. Va, sí. Está muy limitado con las nuevas herramientas de la autoridad. ¿no? Y, sí. Y eso se vuelve todavía peor porque hay, hay condiciones en las cuales yo sí puedo eh, controlar la situación de este, de este impuesto. Yo sí la puedo controlar. Pero hay, hay ocasiones en que hay cosas que yo no puedo controlar. Ya qué me refiero, el IVA lo tenemos que ver de dos lados. Es el IVA que a mí me pagan y el IVA que yo pago. El IVA que a mí me pagan, o mejor dicho, las operaciones que a mí me pagan, yo las controlo sin ningún problema. Esperamos que haya un buen control interno, eso es importante. Si yo pago todas esas ese, este, facturas o las cancelo o las modifico, ya, el que tiene el control soy yo. Entonces no tengo, no tengo excusa en mi empresa para hacerlo. Pero ¿qué pasa con las facturas sí, que tengo que eh, recibir por parte de mis proveedores? Ellos son los que tienen que hacer la factura. Yo no los puedo obligar a que, oye, me das la factura cuando, oh, oh, en este momento, si no quiero, no puede, o no se le da, la, o le caigo mal, punto. Tiene los sellos restringidos. Oh, exacto. Y entonces, ¿qué hago en ese caso? O sea, no es una cuestión que que yo pueda controlar cómo me pide. Ese es el primer problema, ¿eh? Y bueno, en teoría para esa cuestión existen diversas opciones. O sea, que el, el, el portal de quejas y denuncias del ah, SAT, sí, sí, sí. El, el portal para conciliaciones, donde eh, donde el SAT le dice para que me el SAT y le diga, oye, por favor, este, pídele a mi proveedor que me dé mi factura y este, y, o ir a, o acudir a la Prodecon también a, a a pedir que me apoyen para obligar al contribuyente a que me emita el, la factura. Supongamos que es así. Ajá, yo, yo, por ejemplo, he utilizado el, el, el portal de, de, de conciliación. Se sí, llama, así es. Conciliación. Y sí, mandé todo y todo. Me contestaron, pues no, no, no las emitieron. Y ah, y todo así. Qué novedad. No puedes, oye, pues tú eres el SAT. Si ¿sí? tú quieres eres el SAT, no puedes obligar a esta empresa, eh, que era una empresa pública, este, a que me dé mis FDIs, pues, ¿yo qué puedo hacer en ese caso, no? Una empresa de. Sí, una empresa del Estado, ¿no? En este caso. ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que me emitan mis comprobantes fiscales digitales? Y, y que fue 2023 un año muy difícil en ese sentido, porque como vino eh, la migración ya desde definitiva de CF de Diversión 3 a CF de Diversión. Cuatro, el problema es que muchos datos, sobre todo en servicios públicos, como que no, no ni, ni en la empresa ni nosotros pusimos mucha atención y faltaban datos para que nos pudieran facturar. Y comprobantes que se venían, o sea, este, servicios que se venían facturando tradicionalmente, pues de repente no nos empezaron a facturar porque no tenían el, el uso que le íbamos a dar el comprobante o el régimen fiscal, más bien el régimen fiscal en el que tributábamos y no sé qué. Y entonces por eso pues las facturas no se generaban. Y le dice, oye, pues necesito que me hagas mis facturas. No, pues ya no. Y entonces le dice al SAT, oye, dile que me haga mis facturas. Ay, no quiere. <laughs> entonces, nosotros así, ¿qué vamos a hacer? no Entonces, es es un problema porque digo, si nosotros no podemos forzar al proveedor a que lo haga, pues el SAT es el que tendría que hacerlo. Claro. Y, y resulta que tampoco puede. O la Prodecon, bueno, yo con la Prodecon no lo he intentado. Ellos dicen que si sí han tenido éxito, seguramente. Sí. Pero, este, pero vamos, o sea, estamos sujetos a eso y, y eso muchas veces son tiempos que se van pasando, se van pasando y llegas a la declaración anual, de, ya tienes meses tratando de arreglar esa situación y no depende de ti, ¿no? Es que tienes un derecho, o uh -huh. sea, el derecho de poder acreditar todo el IVA que tú has pagado a tus proveedores es tu derecho de poderlo acreditar, no tendrías por qué pagar en caso de que tuvieras un saldo a cargo, no tendrías por qué no aplicar ese derecho. Entonces, desde allí, eh, hablas. esa es la mitad del problema, eh, de que no lo está haciendo y si lo hace, lo hace fuera de tiempo. El, y el segundo problema, si sí lo hace, vamos a pensar que tenemos éxito en todo, entre que lo cambia, entre que se modifica la base de datos del SAT, entre que sube la información, ¿cuánto tiempo está pasando? Sí, porque la, cuando tú llegas a la declaración mensual, te dice, bueno, eh, se está precargando esta información, pero esta información se precarga a tal fecha. Exacto. Y si después de esa fecha, entre esa fecha, vamos a poner el día 6 y el día 17 o el día que te toque declarar, es eh, tienes FDIs recibidos que no te habían dado en su momento y que ya te los dieron, o, o complementos de pago que no te los habían dado y ya te los dieron, pues aunque ya tengas los comprobantes, no vas a poder eh, hacer, eh, o sea, tener la declaración correcta porque no está precargada en la plataforma del SAT. ¿no? Sí, aquí, aquí lo preocupante. Eh, de esta eh, situación es que estoy determinando incorrectamente una declaración y podría yo estar en una sanción eh, o una infracción de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación por elaborar una este, declaración con errores, porque tiene errores. O sea, pero no los puedes corregir, no, los ¿no? Puedes es tu corregir. problema. Ajá. Así me queda muy claro. Yo no cometo la infracción. Sí, o sea, pero ¿cómo lo justificas? ¿Cómo lo, este, eh, lo evalúas? Digo, ese, ese tema si quieres lo vemos después, pero vamos, el, a lo que voy es... Creo que hay dos componentes iniciales que habría que tomar en consideración. La primera es qué pasa con, eh, con la información que no depende de mí, sino que depende de un tercero. Y la segunda, como bien mencionas, es la base de datos no se está actualizando en forma correcta, no se está actualizando, eh, perdón, en tiempo oportuna. real, o en forma oportuna, esa es la palabra, en forma oportuna no se está haciendo. Y entonces el contribuyente este, empieza a preguntarse, ¿y ahora qué hago? Porque seguramente esa es la pregunta que hacen todos los contadores, ¿y ahora qué voy a hacer? y estamos hablando únicamente de aspectos que son eh, cómo decirlo eh, básicos pero hay cuestiones por ejemplo de pago de facturas que se da con otros métodos y que tampoco las reconoce o sea todo lo que está bancarizado sí te lo reconoce con las limitantes que acabas de mencionar pero hay cierto tipo de este o sea dependiendo de la forma de pago que de, utilices de la forma de pago que utilices podría no reconocértelo nunca y entonces tendrías que meterlo cómo lo haces ahora hay un caso que es muy, muy, muy este, conocido recientemente por una jurisprudencia por lo de la compensación. Es lo que te iba a preguntar eso. Y entonces, a ver qué pasa que en ese caso. Si, si te pone forma de pago el, 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 el... Más bien, si tú en cliente... Bueno, en proveedores. Ajá. Si el proveedor en forma de pago del comprobante te emite el, el comprobante... vamos a, No nos vamos a complicar. Con método de pago, pues. Uh -huh. Y te emite el comprobante con método de pago, pues. Y en la forma de pago te pone compensación. ¿Qué pasaría ahí? Pues se supone, en teoría, que... Eh, no lo puedes acreditar. Eso nada. es lo que dice la jurisprudencia Eso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. No es cualquier jurisprudencia. <laughs> sí. Digo, y además, no solamente lo limitó a compensación, habla de todas las formas de extinción en, en materia civil. Entonces, digo, nada más para poder este, eh, dimensionar. En, dimensionar. Para aquellos que digan, oye, voy a hacer este tipo de pagos y vamos a, vamos a, a, este, a compensar. Si o quieres, nada más vamos... para que nuestro, nuestro público, que a lo mejor no está tan familiarizado con okay. la jurisprudencia, puedes decir eh, más o menos brevemente qué consiste esto. Bueno, la jurisprudencia mencionaba que en el caso de que tú hayas este, eh, eh, pagado a través de una compensación, la compensación no se puede considerar como un método de pago porque no hay flujo, porque Ajá. no hay dinero de por medio. Y como no hay dinero por medio, ese IVA no se puede considerar como acreditable. Uh -huh. Además, agrega en esa jurisprudencia, si quieren que les digo qué fecha es, ahorita se las doy en, en, en el siguiente les doy ya bien o la. O sea, referencia. bueno, aquí parte de, además de un supuesto, o sea, dice uno de los requisitos del IVA acreditable es que esté pagado. Así es. Y entonces dice, bueno, ¿qué se considera pagado? Y entonces ahí entra en toda esta discusión de qué se considera pagado. ¿Y, y qué es lo que des, o sea dice bueno si pagas es en efectivo o cheque transferencia está pagado pero los casos que desconoce cómo iba pagado ¿Serían sí. cuáles? Los no bancarizados. Si hablamos, por ejemplo, de una sesión de deuda, pudiera ser uh -huh. un ejemplo, pudiera ser de una compensación, pudiera ser también en el caso de una donación, pudiera ser varios ejemplos que están de ese tipo de métodos. Todos los que el, este, el Código Civil menciona como formas de extinción de las obligaciones, ninguna de ellas, excepto obviamente el pago, este, no los considera como tales. Y de hecho, hace una circunscripción específica de todo aquello que sea en materia civil. Entonces, no nos deja únicamente eso. Entonces, existen varios, este, varios aspectos que pueden ser problemáticos. O sea, el SAT podría desconocer, por ejemplo, si, si él ya tiene, si llegara a ese grado, a ese nivel de detalle. Eh, podría desconocer en los actos o actividades pagados uh -huh. eh, que pueden estar documentados con un CFDI con método de pago PUE o con un complemento de pago. Dentro de esas operaciones que son CFDIs que yo recibo de mis proveedores, este, yo podría... si La forma de pago es compensación, este, innovación, innovación eh, confusión. confusión eh, sí. En fin, este en este, o pago, bueno, pago en especie sí si lo tendría que aceptar. Sí, ¿no? sí, lo acepto, Ajá. sí. Pero bueno, en esos, por ejemplo, ese tipo de... Aunque que ahí se considera una doble la final. Entonces, en esos casos, el SAT podría decir: Pues, como estas formas de pago, el, eh, la Corte ya dijo que no se considera el IVA pagado, entonces yo le voy a ayudar a la Corte, voy a, voy a respetar lo que dice la Corte en esta, autodetermin en esta, en esta este, es, eh, autodeterminación dirigida por parte de la autoridad. Exacto, esa es la palabra. Ajá. Y entonces dice: Pues estos los elimino porque no generan IVA. Acreditable. Eso podría ser una postura del SAT. Digo, no sé, no se me han presentado casos así para ver si llega a ese nivel de detalle, pero eh, sí, ¿sí sí, ya, sí, ya lo está haciendo. Sí, sí lo está haciendo. Ah. Te digo, lo único que está considerando es todo lo que está bancarizado o el efectivo. Eso es lo que está sí considerando como tal. Y es un problema fuerte, porque, por ejemplo, pues todas las empresas que venden a través de plataformas, que son un montón, y es un dineral, este, pues resulta que las los dueños de las plataformas pues cobran la venta de, vamos a poner que tú vendes corbatas y cobran la, 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 la corbata que compró Juanito Pérez, la cobran a través de su portal y luego a ti te darían el, 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 el importe de la venta de la corbata menos su comisión. Así es. Y entonces ese te, ese, esa comisión que no hubo flujo de efectivo para pagarla, eh, pues en, en teoría no podría ser acreditable el IVA porque no está bancarizado, no digo, a menos que busquen alguna alternativa, porque ya ves que ellos ya son hasta casi bancos, las plataformas, y que sí. manejen algo internamente entre las cuentas, eh, el dinero como lo manejan ellos, ¿no? Sí. Pero... E ese es un problema es que se está teniendo porque ahí también tampoco hay este no hay ningún flujo. Si es bien es cierto recibo la plataforma, lo que te estoy dando es solamente es el diferencial, ¿dónde está mi comprobante? Podríamos meternos inclusive Obviamente, hasta problemas de a costo, dar, ¿no? ajá, Me van a dar la factura, pero ahí lo, que, lo importante es ver qué forma de pago le van a poner. Pero bueno, vamos. Si quieres a hacer una pausa okay. en este momento y regresando, nos das la fecha de la jurisprudencia sí. y tenemos una pregunta del público que precisamente eh, pues refleja nuestro problema y nuestra situación actual. Regresamos después de la misma. Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, si quieres, danos los datos de la, ah, sí, la de jurisprudencia. La, jurisprudencia. la y jurisprudencia este... fue publicada el 12 de mayo de 2023. Es la jurisprudencia de la segunda fecha, de la segunda época, 2021, undécima fecha. La, y segunda, sala? la segunda sala. Y este es el criterio 413 de 2022. Y digamos, el título diría tal cual, impuesto al valor agregado, la compensación civil, no es un medio para su pago, ni puede dar lugar a una solicitud de saldos a favor que grave, o acreditamiento legislación vigente en los ejercicios fiscales 2019 a 2020. Esa es la jurisprudencia que te, que te comentaba. Y ¿no? que no ha cambiado la ley. No. O sea, a final de cuentas, es, esa jurisprudencia aplica a la ley vigente no en materia de IVA, ¿no? Así es, así es. Entonces, digo, ese, ese es... Esta... Puede ser una de las razones por las cuales no coincida mi IVA acreditable. Así es. Que si la forma de pago fue compensación, innovación, confusión, es eh, el SAT no lo va a reconocer como eh, IVA acreditable pagado. Que es uno de los requisitos para poder realizar el acreditamiento del IVA, ¿no? Así es. Digo, y aquí entonces entramos al problema: ¿hasta dónde me dice que yo puedo autodeterminar mis contribuciones? ¿Las puedo autodeterminar o oh, no? Entonces, ahí me meten una, en una complicación de un derecho que se supone puedo ejercer o de una obligación que tendría que tener. Así es. Pues tenemos una llamada: dice, persona moral, no puedo modificar los datos del IVA. Los ingresos sí coinciden con el SAT. Pero el IVA acreditable en la declaración me pone de menos. Los FDIs del, del reservorio sí si coinciden conmigo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Primero, volver a intentarlo, porque a lo mejor eh, los FDI se emitieron posteriormente uh -huh. eh, y a lo mejor se precargaron, sea, apenas se, se están eh, cargando en la plataforma del SAT. Yo diría que el primer punto, si ahorita ya hice la declaración del mes de febrero o de enero y no me coincidieron, sería volver a intentarlo, ver qué información ya tiene la plataforma, a ver si ya se actualizó y al, porque dice que los CFDs están bien y coinciden con sus bases. Entonces, yo creo que lo primero sería... Intentarlo días después para ver si ya se actualizaron la base, se actualizó la base de datos del SAT, ¿no? Sí, hay mucha lógica en eso que comentas, porque por ejemplo, algunos, algunos este, proveedores, al no del IVA acreditable este hacen su, eh, su, eh, su emisión. Cuando es una, una eh, factura PPD de que en pago en personalidad o diferido, ¿sí? el complemento de pago es el que entra en este, en, en, juego. en, en juego. Y entonces se van hasta el día 5. Tienes hasta el día 5 para poder emitir el CFDI con complemento de pago de los cobros del mes anterior. ¿no? Sí, el problema es que en algunas ocasiones no lo considera dentro de ese mes, sino del mes anterior. Digo, no lo encontraría en el mes anterior que le correspondía, sino en el mes que, en que Pero se ahí hizo complemento. Se, sería algo raro, ¿no? Porque la fecha que toma como parámetro para asignarlo a un mes o a otro. Es la fecha del pago, no la fecha de elaboración o timbrado del CFDI, es, en teoría. Es, exacto. El problema es que en muchas ocasiones cuando hacen ese tipo de CFDIs no, te, no se fijan que el comprobante tenga las dos fechas eh, como, eh, como lo acabas de mencionar. O sea, lo importante en el CFDI con complemento de pago, eso es lo que tenemos que validar. Exacto. Es el, la fecha de pago que viene dentro del complemento. Exacto. Porque en, en muchas ocasiones lo que hacen es que la fecha de elaboración y la fecha del pago la ponen en el día que se elaboraron los dos cuando la fecha del pago pertenece al mes anterior. Ajá. A los datos del movimiento bancario. Sí, porque dicen, tengo uh hasta -huh. el día 5, sí, pero no, no pertenece a este mes, pertenece al mes anterior. Entonces, esa sería una de las cosas que tendrían que observar. Es muy común, ¿eh? es muy común, muy parecido. Parecería a los... que no, de, no debería generar problema y sí, se puede volver muy común. Así es, esa es la primera y la segunda. Eh, eh, tenemos hasta el día 5, eh, pensando que se cumpla con esa característica, si tú entras hasta el día 5, el día 6, para ver si ya está, seguramente no lo vas a encontrar. Sí, ese, ese acreditamiento lo vas a encontrar a lo mejor días después. Otra vez volvemos, en lo que acabas de dar recomendación, vuelva a entrar para ver si lo puede refrescar o no. ¿Y qué pasa si de todos modos sigue presentándose esa, esa situación? Ahorita sea, sí que les platicamos de cómo podríamos dar alguna solución. Temporal. Ajá, bueno, vamos, este, vamos, a, vamos a hablar de varios puntos. Primero, sí. en eso se, Primero, ver que esté actualizado. O sea, de, que estoy, ya es el día 17 y desafortunadamente no hice mi conciliación entre los FDIs emitidos y recibidos con flujo de efectivo contra mis papeles de trabajo del IVA, que eso es algo que ya tengo que hacer de manera constante. O sea, para hacer mis papeles de trabajo de la declaración mensual, yo no nada más tengo que calcular el IVA con base en los movimientos bancarios, que ese es otro tema. O sea, yo tengo que calcular el IVA con, mucho con base en movimiento de bancos, con base en operaciones que, que no, a lo mejor no se reflejan en bancos, pero que generan flujo de efectivo, o sea, lo que se pagó en efectivo, por ejemplo, o se cobró en efectivo. Pues se declara cuando lo pagas, cuando lo cobras, no cuando este, eh, depositas el dinero en efectivo al banco. Por ejemplo, si yo vendo al público y vendo en efectivo, pues yo declaro la venta del día, independientemente de qué fecha deposité el importe de la venta en, en mi cuenta bancaria. Entonces, ahí pues va a haber diferencias entre, los, entre los, los, los ingresos, la fecha de los ingresos y la fecha de los depósitos. Pero vamos, así debe ser en ese caso, ¿no? Así es. Y muchos casos, ¿no? O sea... Fondos fijos de caja, donde ¿Sí? eh, los comprobantes, pues el IVA se acredita con base en la fecha del, comp del pago del comprobante, sí no importa cuándo se reembolse es que el, el fondo fijo de caja, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es correcto, eso sería. Y hablaste de los casos típicos de una empresa, digamos, comercial, una empresa que. ¿Y qué pasa con las empresas que son ventas a público en general? Que tienen que cancelar una factura y después la factura que tú hiciste. No, no, eso es, es una locura. Este, ese es otro tema. Bueno, tenemos entonces, yo hice mi cálculo con base en flujo de efectivo sí. de acuerdo a la ley, mucho con, con base en bancos, pero incluso con otros elementos adicionales. Y por otro lado, se están, fluyendo, están fluyendo los CFDIs emitidos, recibidos. Unos que no dicen que no están cobrados porque tienen PPD, esos no van a jugar, ni los emitidos ni los recibidos. Otros que sí están eh, cobrados, este, que dicen método de pago puede, eh, emitidos o recibidos. Y los complementos de pago de los CFDIs, método de pago PPD del mes o de meses anteriores. Así ¿no? es. Y que tienen fecha de pago del mes en ese caso. Si hay una corrección de CFDIs emitidos. Por ejemplo, lo de público en general, sí. por ejemplo, eh, X, que, te, que hubo algún detalle que el cliente te dijo, no, pues cámbiame la factura porque el, 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 el uso del comprobante está mal, este, porque no me facturaste correctamente, etcétera, ¿no? Si hay un error de esos, se cancela la factura, se hace una nueva, se sustituye y vamos a suponer que fue método de pago, pues, ajá, ajá. entonces... Tú hiciste tu factura con método de pago en enero, pero el cliente te dice: Pues está mal, cancélamela. La cancelas y la sustituyes en febrero. El SAT ya no va a jalar esa operación para enero. ¿Por qué? Pues porque la factura ya se canceló. Ajá. Y, tampoco, y la va a jalar como si fuera de. La va, la va a presentar como si fuera de febrero, cuando en realidad debería. Por el hecho de ser un CFDI sustituto, debería este, reflejarlo en enero, porque para eso hiciste el vínculo entre el CFDI viejo y el CFDI nuevo, y diciendo que es un CFDI sustituto, que el tipo de relación es 04. Pero eso no lo hace la, la, no, en la plataforma. Entonces nunca va a reconocer todos los CFDI sustitutos en el mes al que, al que corresponden, los va a reconocer en el mes en, en que se sustituyen y va a ser un problema eh, de, de inconsistencia y de, de diferencias entre las bases, ¿no? Sí, digo, eso, esa es una problemática que se tiene que estar eh, revisando para ese tipo de empresas. Porque eh, tú hablaste de un, de un método de pagos del de, de, de pueblo. Sí, oye, pero en el pueblo puede tener varios tipos de pagos. La ley dice, oye, fíjate que es un método de pago el más grande que tengas vas a poner el que tenga mayor volumen. Ah, pues Fueron tarjetas de, fue efectivo. Ajá. Pero yo te pagué con tarjeta Por ejemplo, de crédito. venta al público, ¿no? Sí, venta al público en general. Yo te pagué con tarjeta de crédito y entonces ahora inclusive va a cambiar la forma de ese comprobante. Entonces. Ahí es otro de los problemas que te vas a, te, se van a encontrar y este, que sí si es importante mencionar, hablando de los ingresos que tú estás este, este, cobrando. cobrando, ¿no? Y, digo, y esas diferencias que va, vamos a encontrar, pues sí se vuelven algo complejas, ¿no? Tenemos muchas situaciones. Eh... La fecha de, 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 de los comprobantes de los complementos de pago, sí. que si no se hacen a más tardar el día 5, ya no te los, o, o en teoría, o, o cierto, con cierta fecha ya no te los va a reconocer para la declaración del IVA. Los sustitutos van a ser un dolor de cabeza para todos, porque desafortunadamente el diseño del CFDI, a diferencia de los de nómina, a diferencia de los de pago, que no importa la fecha en que los hagas, lo que importa es la fecha de, de, de pago. Así es. No hay una fecha similar para el CFDI. Eh, Ingreso uh -huh. que debería existir porque eso complica mucho todo para to para todos. Es que ese sería, ese sería un para el SAT y básico para nosotros. Así ¿no? es. Entonces, aunque corrijamos si corregimos cualquier CFDI lo va a acumular en el mes de la sustitución, en el mes de la corrección y nunca va a reconocer eso en el mes al que corresponde la operación. Ese va a ser un problema tanto para el que emite como para el que recibe, ¿no? Entonces ese sería otro problema. Ya mencionaste la forma de pago que con base en la jurisprudencia del SAT no va a considerar ciertas formas de Así pago, es. a pesar de que el IVA esté pagado. En el caso que yo planteaba de las comisiones de las plataformas, pues yo vendí la, la corbata en 1,160 pesos y resulta que me depositaron este, 920 pesos y me cobraron una, una comisión de 200 más IVA. ¿Dónde está este.? Pues, ¿cómo, que no, como, no, ¿Cómo que no pagué? <laughs> o sea, simplemente dejé de cobrar, ¿cómo que no pagué? ¿no? Así es, Entonces, así es. Y resulta que no puedo acreditar ese IVA. Ah, pero la plataforma sí lo tiene que declarar como cobrado, o sea, como, ella sí lo tiene que incluir en sus actos o actividades como cobrado. Entonces se da, desbalancearon totalmente la causación para el anajenante y el acreditamiento para el adquirente, eh, por citar una forma de operación, porque aplicaría prestación de servicios a uso-goce. Lo desvincularon totalmente. ¿no? Sí, es un problema. Digo, desgraciadamente, como todas las primeras versiones, sí, siempre hay muchos errores, y este no fue la excepción. No fue la excepción el hecho de que haya tenido muchos errores. A alguna, a, a algunos este, abogados mencionaban, por ejemplo, que esta declaración pudiera ser inconstitucional, cuando menos la del mes de febrero en base al quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación que te dice que tiene que mandártelo con un mes de anticipación para que tú puedas, o sea, cualquier formato electrónico tiene que avisarte o sea, un entonces mes ya viene antes. viene precargado, ¿no? Sí, y aquí ya viene, o sea, de hecho, cuando tú entraste en el mes de febrero dices, ¿y este de dónde salió? Fue en enero, de hecho, cuando empezamos. Bueno, en, en febrero respecto a enero, ¿no? Sí, Ajá. pero cuando tú entras a, a la Ajá, plataforma, sí, sí. ¿sí? no la publica, no te dice nada. No entonces, te avisa es, nada, nada más... Oh. Ya llegas y dices, oh, ¿qué pasó? ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esta, esta situación que pudiera ser algo, eh, 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 digo, un elemento para una demanda. O para empezar a pelearse con la autoridad, que no es recomendable desde luego, ¿sí? este, la, van a la, la van a poder tirar porque ya lo venía haciendo eran los reciclos, el formato sí existía, pero no para mí, no para mí, eh, para el tipo de contribuyentes que están teniendo la obligación para este, este proceso. Uh -huh. ¿Va a haber problemas? Sí, y muy serios problemas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de, de hacer todo esto? Ya lo estábamos platicando desde hace muchas ocasiones. Los FDI es la herramienta principal que tiene el SAT para tener toda la fiscalización. Con lo del IVA ya se había tardado un buen rato. Cuando modifican el complemento de pagos, rompen completamente esa, esa problemática que se tenía en el momento del pago y dices, bueno, ahora sí lo puedo hacer, pero siguen haciéndolo Ay, muy... mal. Sí, pero lo siguen haciendo mal. Tiene que haber formas de, o sea, no puede ser que sea un formato tan cerrado. Así es. Este, por las mismas, en consideración al tiempo que ellos tardan en cargar la información una vez que se corrija en consideración a la forma en que está diseñado el CFDI de ingresos que cuando sustituyes un CFDI con errores te lo reconoce en el mes de la corrección pero la operación pudo haberse cobrado en el mes en el mes eh, original digamos sí. y corresponde a ese mes no tienes por qué considerarlo en el mes siguiente entonces en consideración a todo eso eh, pues el sat tendría que abrir los campos de actos o actividades cobrados actos o actividades pagados proponerlo me parece correcto eh, decir bueno este quieres agregar quieres disminuir los actos o actividades cobrados o pagados dame y, y establecer razones y bueno y alguna otra que se me ocurra no porque también el tema de que te establecen razones por las cuales no coinciden o que por qué quieres agregar un dato o por qué quieres disminuir un dato pues a veces la lista es muy limitada. Sí. En los ingresos, por ejemplo, para efectos de los pagos profesionales de ISR. No te incluyen el de eh, ingresos no considerados en el prellenado, que eso debería ser algo básico. Así es. En la consideración nuevamente, al, me parece, al error de diseño del comprobante, donde no hay una fecha de transacción y donde todos los FDI sustitutos pueden corresponder a meses anteriores. Y entonces, esos meses anteriores te tendrían que permitir agregar o, o, o disminuir esos ingresos por, por diferencias en el prellenado, que no necesariamente son errores atribuibles a la autoridad, son simples. Simplemente por la forma de, de elaboración de los CFDIs. Entonces, creo que deben abrir los campos y que el contribuyente pueda subir o bajar estos datos y, en todo caso, ya el SAT decidir o, o pedir aclaraciones o ya ejercer actos de fiscalización más fuertes, etcétera, no sé. Fíjate que aquí eh, viene un problema y, y lo digo para las autoridades. Espero que estén preparadas para esto. Y si no, bueno, es solamente una, una sugerencia. Es evidente que entre lo que yo declare. Y lo que, está en el, lo que yo quiero declarar o lo que realmente la ley me dice que puedo declarar y lo que el, el portal me permite hacer o la declaración me permite hacer, seguramente va a haber claras diferencias. Y en esas diferencias seguramente la autoridad va a tener la facultad de poder decir, tienes una diferencia, tú declaraste esto y esto es lo que tú tienes, tú declaraste esto y esto es lo que yo tengo, esas diferencias van a empezarse a marcar. Si hacemos un recuento de cuántos contribuyentes, hablamos de personas físicas que no son asalariados, y si hablamos de cuántas personas morales están registradas en el SAT, superan los 34 millones de contribuyentes. Entonces... Yo creo que con estas problemáticas, si quieres la mitad, va a tener un problema seguramente con ese tipo de situaciones. De verdad, la autoridad está dispuesta a tener 17 millones de requerimientos y poderlos revisar todos y cada uno. Y uno para uno. mi gusto, la mitad se podría corregir rediseñando el claro, CFDI. Claro, con el esa es la recomendación, Ajá. modifica el CFDI, Ajá. déjalo con una mayor certeza, sí, para Dale que, una fecha claro. de, de, de aplicación distinta de la fecha de elaboración y del timbrado. Claro, y con eso lo resuelves. Resuelves N. Un, un mundo a de, todo de el mundo operaciones. Nos, nos, nos resuelve resuelve problema no, y no, reglas reglas que no, eh, 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 no, sé hasta no, por por no, la regla 271 no, que te dice que puedes hacer un CFDI con método pues desde el principio aunque no, sepa si te van a pagar sí. o no, y después al final del mes lo vas a sí, corregir y, y Si y tu cliente te dice ay sí te voy a pagar en el mes y cómo me vas a pagar con transferencia Ay pues este, ay, de una vez hazme el CFDI con método de pago, de pues, para que ya no me hagas complemento, ¿no? Sí. Y si no te pagan en el mes o no te pagan con transferencia, ya resulta que eso genera más FDI sustitutos. Así es. Eh, volvemos al tema de que los FDI sustitutos tienen el problema de diseño de que no se refieren a la fecha de la operación, si no, se quedan con la fecha de elaboración. Digo, tienes el último día, si quieres, igual igual lo puedes amarrar, pero tal vez es, volvemos que a... Que te dice mismo. que pues, o sea, que cobres a más tarde el día 31, el día 31 tendrías que estar después de que cierre el banco, bueno, es que puede ser transferencia, no sé, después de las 10 de la noche. ¿Sí? Ay, no me pagaron, o no me pagaron con transferencia. Tengo que hacer todos los FDI sustitutos para que caigan en el mes, es, es absurdo. ¿no? Sí, no, y digo, los, los horarios también de los bancos. No te dan cinco días, de hecho, cinco días del mes siguiente para corregir, ya con eso y con la con la forma en que está diseñado el CFD ya no coincide Sí, digo, hay muchas problemáticas que están en este momento y de ahorita digo la única corrección es tratar de utilizarlos este, algunos los, a los comodines de, no son no se llaman comodines perdone. pero son comodines, sí, para son comodines para nosotros son comodines bueno tengo varios precisamente comentarios respecto a esto si quieres ahorita vamos a esa parte bueno el, sí. este Elizabeth Bustamante los jefes recibidos que están en el, en el repositorio sí coincide eh, sí coincide con mis papeles de trabajo pero en la declaración no que hago, no, no en la declaración no que hago en el caso pues tiene que revisar las fechas, ya dijimos. Eh, si son CFDIs en moneda extranjera, tienen que revisar Ay. los tipos de cambio, eh, los tipos de cambio con los cuales ella eh, re, este, registró el cobro o el pago, y los tipos de cambio que trae el comprobante, que den lo mismo. Fíjate que, antes de que se me, se me pase esto, uh -huh. eh, hay, hay otra problemática. ¿Cómo es que el, el aplicativo puede reconocer que el IVA.? si es un IVA no acreditable, uh -huh. si el gasto se convierte en un gasto no deducible. Ese es un problema, reconoce, Porque por no te ej... permite mover los actos o actividades claro, pagados. ¿Cómo reconoce? O sea, que... está en contra de la autoridad. Así mínima, es. ¿no? ¿Cómo reconoce que el impuesto al valor agregado de una inversión parcialmente deducible... Bueno, si... es que primero te pide todos los actos o actividades pagados, corrido. primero te pide todos los actos o actividades pagados, eso te genera un IVA, y luego vienen este, lo, lo, lo acreditable, 100% acreditable, parcialmente acreditable pero sí a lo mejor le faltaría el no acreditable, Así porque es. nosotros normalmente eso lo correlacionábamos correlacionamos con la DIOT, por ejemplo, tú en la DIOT dices pues yo pagué IVA a uno a dos a tal a tal proveedor, uno, proveedor dos, tal. Ahora, todo ese IVA que pagué, sí. hay un campo en la declara, en la DIOT que dice IVA no acreditable por erogaciones no deducibles. Y entonces ahí restas el IVA que no es acreditable. Claro. Y entonces el neto entre, digamos, el, el, el multiplicar por las tasas de IVA las, lo, lo que le pagaste a cada proveedor menos el IVA no acreditable, te da el IVA acreditable que al, que al que debes llegar. Y entonces en ese caso los actos o actividades pagados que debes reflejar en la declaración van disminuidos con los actos o actividades pagados de lo que no es acreditable. Lo que llega a la declaración como acto o actividad pagado tienes toda la razón es eh, el neto, Así es. digamos quitando los actos o actividades pagados que dan lugar al IVA no acreditable. Por ejemplo una una factura de un consumo en restaurantes. Así es. Ajá, por ejemplo <coughs> gasolina mantenimiento de auto, de autos que no son... Parcialmente deducibles. deducibles. Es un error de, de la Así plataforma. Es. ¿Cómo determinan eso? Tienes toda la razón. Sí, y hablamos, por ejemplo, de, hablaste de gastos que son parcialmente deducibles. ¿Y qué pasa con los que son totalmente no deducibles? No deducibles. O no o que no cumplen con requisitos. ¿Qué pasa un con gasto ellos? gasto de viaje que no, no se pagó con tarjeta o no sí. venía acompañado de los gastos de transporte. Sí. No sé, en ese caso. Ajá. Sí, entonces son, son varias situaciones que la misma autoridad se está metiendo el pie. Así es. Entonces, tienen que abrir los campos, ¿no? Bueno, tenemos a, este bueno, eh, la contadora MX nos eh, agradece los temas de actualidad, nos manda saludos. Miguel Ángel Álvarez nos envía saludos. Liliana nos dice que también, que gracias por compartir. Dice Liliana, en mi caso, para régimen general, personas morales, si ¿sí me deja modificar el IVA el es que IVA o los dat, o las bases, las bases y el IVA. Hay uh -huh. cierto tipo de contribuyentes que sí te lo permite. Hablando, por ejemplo, de una SAS, por ejemplo, sí te permite hacer los cambios. Ajá. No es en todos los casos. Ah, no es en todos los no, casos. No. Ah, ya, yo he tenido puntos en que no me permite moverlo. De hecho, es lo que dice, este, eh, que, que bueno, que dicen que qué puede hacer en ese en ese caso. Pero entonces, dependiendo a veces del tipo de, de de ¿Personas si ¿sí te los deja mover? Sí. ¿En qué casos no lo permite? Porque ya lo tiene como que. Eh, Fijo. Ad, 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 todos los que son personas morales recicos no lo permite como tal, como que tiene Ajá. cierto vínculo. Y en algunos casos de personas del régimen general, sí te lo permite. Yo tengo un SA, una SAS, por ejemplo, y sí me permite manipularlo. Uh -huh. A mí me dicen, es que no se puede, pues, esta sí se puede. Y sí puedo modificar y sí puedo tener todos los cambios y puedo poner cantidades diferentes. Es más, puedo eliminar inclusive este datos. los datos. Bueno, dice Rosalba Pérez López, soy reciclable, elaborar el CFDI Público en general, no puse el número de, de identificación, que es el de la nota de venta. Eh, a la, ah, sí, cuando no detallas en el CFDI global. Ajá. Todos los datos de las notas de ventas. Dice: debo cancelar los CFDI anteriores y sustituirlos con el número de identificación, gracias. Es, que es un requisito. Es la forma en que se tienen que elaborar. ¿Sí? Eh, eh, dice, los CFDI son de 2023. Bueno, ahorita ya no podría, dice que es reciclo, no, se dice, si es, no dice si es persona física o moral, Ajá. Eh, pero si, si fuera, fuera moral, moral ya, ya no puede cancelar y sustituir. Aunque hay que recordar que apenas salió una jurisprudencia respecto a que sí se podría cancelar en un CFDI anterior. Pero Ajá. bueno, esa es, es, es una jurisprudencia. Ajá. Pero bueno, no eh, falta que lo permita la Está plataforma. Bien. Así ¿no? es, así bueno, es. Bueno, Melissa Monroy te manda a felicitar, dice que eres el mejor profesor. ¡Ah! Marcos Núñez, en algún futuro les pondrán nodos para los FDI sustitutos donde se les señale la fecha de la operación. Pues eso desearíamos todos. <laughs> eh, eso es lo que dice Marcos Núñez. Ellen Fernández también te manda a felicitar y sé que eres excelente expositor. Gracias. Este, ¿Qué recomendaciones darías para los casos en que no se puedan modificar los datos? ¿Qué recomendaciones harías? Mira, hay una cosa que es importante, es que yo quiero cumplir con lo que dice Ajá. la ley. Entonces, yo no voy a dar ninguna sugerencia para que utilices lo que está mal en la plataforma, no. Hay que cumplir con lo que dice la ley tal cual. Esto es tratar de corregir el flujo de, de CFDIs. Así es. Si la información que te están proporcionando no coincide con tu determinación correcta, ajusta lo. no son comodines, ya lo dijimos, pero podrías hacer ese, ese movimiento. En otras cantidades a cargo. Así es, porque a la única forma que tienes que hacer es, este, esas adecuaciones tienes que hacerlo. Pero aquí es bien importante empezar a, a tener herramientas que te puedan ayudar. Normalmente las herramientas que utilizan es solamente Excel. Hoy día existen herramientas como ChatGPT que te permite hacer conciliaciones entre tu, lo que tienes en tu contabilidad con lo que tienes en el repositorio que tiene el SAT y tu estado de cuenta. ¿Por qué no lo utilizas? Utilízalo, te va a ayudar muchísimo. Porque ya veo a los contadores, tengo que hacer todo esto, no lo hagas, pero hay una herramienta que te puede ayudar. Entonces hay que utilizar las herramientas, pero nuevamente, en, en principio, si no te lo permite... Cumple con lo que dice la ley tal como lo venías haciendo en forma este, adecuada. Aquí el tema, yo creo que el principal tema es control interno. ¿no? Sí. El principal, la, 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 la respuesta es control interno, ¿no? Así es. O sea, cómo asegurar que obtengas los FDIs en tiempo y forma, ¿no? Sí, cuando menos de tu lado, ¿eh? Ajá, lo, bueno, los emitidos y los recibidos, ¿no? Lo que pasa es que los recibidos no dependen de mí. Pe Ajá, los emitidos, yo creo que los emitidos a lo mejor existen menos problemas. Eh, digo salvo que tengas verdaderos errores de elaboración digo a mí me ha tocado que por ejemplo el tipo de cambio que utilicé yo para hacer el complemento de pago no coincide con este o sea puede ser diferentes no sí. más bien que, eh, que me me toca desde los recibidos sí. el tipo de cambio que yo utilicé para el complemento de que yo que re, yo utilicé en mi contabilidad mi determinación del IVA no coincide con el tipo de cambio del CFDI con complemento de pago, entonces ahí obviamente va a haber diferencias, ¿no? así es, así este, es. pero vamos en los emitidos ya sería mucho mucho mal control interno no tener eso resuelto, ¿no? sí. en los recibidos entonces ahí es puedes estar hasta donde se pueda sobre el proveedor así es hasta donde se pueda con el proveedor decirle yo necesito que me ayudes para este propósito porque te vas a beneficiar tú y me voy a beneficiar yo y el otro tema que ya lo mencionaste pero bueno quisiera repetirlo es que tú no recomiendas eh, dice descalificas absolutamente la opción de utilizar el, el cfdi con método de pago pues eh, si no se ha cobrado en el momento la contraprestación, con la opción que te da la regla de miscelánea de decir, pues hazlo con Pue y con la forma de pago que te dijeron que te iban a hacer. Sí y si no te pagan o no te pagan de esa forma, después cancelas y modificas. Eso no lo, no lo recomiendas. No, no, y dice no, no. si la operación no se cobra en el momento, PPD. Así es, así de simple es. Digo, es hay mucho más control interno. Si ya de por sí tenemos problemas de control interno, le agregas este ingrediente, pues vas a tener un problema mayúsculo. Y el otro tema son los anticipos, que luego la gente no, no, este, no aplica la, la guía de llenado de los FDIs sí. en materia de anticipos, que no siempre sí. se pueden desglosar los impuestos trasladados, porque a veces no sabes exactamente si el producto que, que estás comprando causa o no causa IVA, causa sí o no causa es. IEPS, cuánto causa IVA, cuánto causa IEPS. Pero bueno, en la medida de lo posible, cualquier dinero que entreguen sí. o que reciban debe estar documentado. Si es un anticipo, pues con el CFDI de anticipos, ¿no? Sí. sí Pero razón. pues bueno, se nos acabó el, el tiempo, Julio. Pues muchas gracias nuevamente por, un gustazo, por apoyarnos. De verdad, para, un muchísimo gusto. No, al contrario, siempre es un gusto tenerte aquí. Pues les recordamos que la próxima semana tenemos una cita en este espacio con el tema Carta Aporte. Así es que acompáñenos la próxima semana. Aquí estaremos con este tema. Nuevamente, gracias. Gracias.